Amiguitos de YouTube, aquí aportando un nuevo video para el canal. En esta ocasión, he decidido dedicarle una crítica a la serie animada de Amphibia. Antes de empezar, les aclaro que esta va a ser la primera crítica del canal, así que si es que llegamos a cometer errores, háganmelo saber en los comentarios para corregirlos a futuro. Y yo lo haré para crear algo de originalidad, y debido a que el administrador de este canal está ocupado con las tareas de cuarentena XD. Otra cosa, es que no estaré sola, ya que Fatalis me ayudará en varias partes de la crítica. Y antes de que se les venga a la cabeza esto, también les decimos que trataremos de ser lo más objetivos posibles, para que no quede como un locuendo fail. Sin más relleno que no viene al caso, comencemos de una vez. Amphibia es una serie creada por Matt Braley y distribuida por Disney y estrenada en el año 2019, y aún sigue vigente en la actualidad con 3 temporadas planeadas para esta serie. La serie trata de Anne, una chica de preparatoria junto con sus amigas, quienes luego de descubrir y abrir una misteriosa caja musical con temática de sapos, son transportadas a un mundo desconocido habitado por feroces bestias y anfibios antropomórficos. Cuando Anne es adoptada por una familia llamada los Plantar, estos vivirán grandes y extrañas aventuras además de encontrar a sus amigas y hallar el modo de regresar al planeta Tierra. Como verán, la serie tiene una trama y guiones vistos en otras series, pero bien manejadas y llegando a ser entretenidos, aunque uno que otro episodio puede ser aburrido o despreciable. Unos ejemplos de tramas cliché entretenidas es en los episodios Cosas de Chicas, Spring vs. Abu Hop, Hop Popular, Efecto Domino, La Clave del Éxito, etc. Y también llegan a hacer referencias a cosas populares como el más reciente homenaje a Gravity Falls. Pero no todo es color de rosa, ya que la serie tampoco se salva de tener cosas negativas de otras series, como algunas conveniencias de guión, teletransporte de los personajes, personajes olvidables o molestos, y capítulos mediocres, aburridos, o relleno que no aporten nada. Pero aún así, la serie es muy buena y disfrutable, con personajes carismáticos e historia interesante. Como vieron, la serie a veces tendrá guiones y tramas cliché en unos capítulos, pero son clichémente entretenidas, disfrutables y memorables. Oh, qué buena frase. Anótala, María. La banda sonora está muy bien hecha haciéndola disfrutable, y el soundtrack es muy bueno, sabiendo equilibrarlo y ponerlo en momentos ya sean divertidos y emotivos. En el apartado visual, el diseño de los personajes, así como los diferentes habitantes, criaturas y ambientes están muy bien logrados. Y en ciertas partes puede recordar al estilo de animación de Dollhouse y Gravity Falls, los habitantes cuentan con sus propios diseños, pudiéndose diferenciar de otros. Los protagonistas están bien realizados, sin necesidad de caricaturizarlos. Los ambientes se ven muy llamativos, encontrando zonas boscosas, nevadas, desérticas y pantanosas, ampliando las posibilidades de ejecutar múltiples eventos, además de mostrarnos más allá de los pueblos. Y las bestias cuentan con un buen diseño, viéndose imponentes, amenazantes, u en otros casos perturbadrosas. Ahora Fatalis procederá a hablar de los personajes. Puedes pasar, camarada. Gracias, Marcy. Ahora mismo hablaré de los personajes principales. Anne es la protagonista de la serie, es una niña de 13 de procedencia tailandesa-americana de personalidad aventurera, luchadora, algo varonil, ingeniosa, dulce, valiente, heroica, con remordimientos, y sin miedo, es muy buena cocinera y sabe bailar. También es muy leal y cariñosa con sus amigos y seres queridos, sobre todo con Sprig y Marcy, a quienes defendería de las diferentes amenazas que abundan en el valle. Además de ser alguien rebelde al saltarse las reglas y querer hacer todo a su manera y probar algo nuevo, como cuando sugirió preparar una pizza. Aunque a veces su egocentrismo, rebeldía y arrogancia es la que la termina metiendo en problemas, siempre halla el modo de solucionar sus propios desastres. Por ejemplo, cuando ella y Sprig casi son devorados por una serpiente, cuando se perdió con Bessie y cuando casi echa a perder su celebración de sapo del año. Sprig, otro de los protagonistas y el hermano mayor de Paul y nieto de Abu Hop, es un niño muy excitable, enérgico, aventurero, amigable, amante de la diversión y extrovertido. Aunque su misma personalidad puede llegar a ser incómoda o molesta, como cuando se desesperó por caerle bien a la señora Croa, a tal grado de querer meterse a su casa y husmear entre sus cosas, o cuando se burló de Anne solo porque vio a una criatura extraña.
También es la razón por la que termina metiéndose a él y su familia en problemas, por ejemplo, dejar a su familia atrapada en la biblioteca o casi destruir toda la granja. Aunque eso sí, llega a aprender de sus errores y madurar, incluso da la cara con tal de defender a su familia, como se demostró con Anne Reunión. Dato irrelevante. Es el personaje más chipeado de la serie XD. Polly, una arena cuajote, es la hermana menor de Spring, nieta de Abu Hot Plantar. Ella es extrovertida y amante de la aventura, los monstruos y la diversión. Aunque es joven, tiene una actitud de guerrera, es misteriosa, explosiva e impredecible, además de ser algo desobediente al no querer hacer lo que le dicen, como se demostró cuando Abu Hot quiso bañarla. También es la inteligente del grupo, al buscar la manera de solucionar los problemas en los que se mete su familia, aunque a veces llega a usar la fuerza bruta, aunque de manera irónica, termina metiéndolos en problemas como pasó con el ave gigante. Aunque eso sí, debajo de todo eso existe alguien amable y bondadosa con su familia, sobre todo con Anne, a quien le ha agarrado mucha confianza y cariño. Abu Hot es el abuelo de los protagonistas, dueño de la granja en la que viven y trabaja en un puesto de vegetales, es alguien estricto, sobreprotector, sabio, apegado a las tradiciones, deshonesto, codicioso a veces, cariñoso y nostálgico. Aparte de que suele mentir, como cuando mantuvo oculto el hecho de agotar la batería del celular de Anne. Aún así, es capaz de decir la verdad para arreglar las cosas con su familia, también ha demostrado manejar la granja con éxito y saber cómo actuar ante diferentes situaciones como las veces que son atacados por bestias, o cuando quiso brindarle un futuro a Spring, metiéndole a un concurso de talentos. Además de ser el personaje que más peso ha dejado a la trama, al haber enterrado la caja de la calamidad, el único artefacto que puede mandar a Anne de vuelta a su mundo, sabiendo que es muy peligrosa al usarse. A ver qué nos depara el personaje en el futuro. Podría hablar de los demás personajes como Sasa, Sol, Wadi, etc., pero creo que esto ya se alargó demasiado, por lo que Marcy procederá a hablar del humor de la serie. Gracias, Fatalis. El humor de la serie es neutro, es decir, hay chistes y momentos que te lleguen a dar carcajadas, y por el otro lado, hay momentos incómodos o chistes que se sienten flojos, o de plano, llegando a meter asquerosidades, aunque un alivio es que no las ponen de manera tan exagerada o drástica como en Bob Esponja Lluvia de Hamburguesas. Pero como dije hace un momento, la serie cuenta con chistes y momentos que te hacen estallar de risa, aquí un ejemplo. So do you have a boyfriend back home? Por lo tanto, la serie tiene un humor disfrutable en unos momentos, y plano simplón en otros. Ahora hablaré sobre el doblaje de la serie. A pesar de ser doblaje hecho en Argentina, debo decir que el mismo es decente, llegando a ser muy bueno, ya que salen varios actores reconocidos así como no tan reconocidos, como Spirit, que tiene la voz de Damián Velasco conocido como Marco Díaz, o Ali con la voz del viejo Coqueto Kepo Gervais. Además de que en el idioma original están actores reconocidos como Kate David, conocido por darle voz al Dr. Facilier, o Hality, un poco conocida por darle voz a Estela Saude de Long House. Por lo tanto, el doblaje de la serie es muy bueno y disfrutable. En conclusión, Amphibia es una de las mejores series que tiene Disney actualmente, por varios factores que fui mencionando a lo largo del video. No es perfecta, pero sí deja pasar el rato y funciona para tener algo que ver en esta cuarentena. Calificación: 8 de 10. Una serie recomendable y disfrutable, con personajes carismáticos y entrañables, con momentos divertidos, incómodos y con momentos que te harán llorar como aspersor. Si bien no es una perfección, es algo que puedes ver sin aburrirte, y con las expectativas, misterios e incógnitas que dejó su primera mitad de segunda temporada, la serie tiene un buen potencial que Matt Braly está aprovechando de buena manera. Con todo esto dicho, aquí termina este video. Espero que este haya sido de su agrado. Recuerden que esta es nuestra primera crítica y pueden decirnos en los comentarios si cometimos algún error. No se olviden de suscribirse y darle a la campana para recibir notificaciones de nuestros videos. También les decimos que ya tenemos cuenta de Twitter, así pueden seguirnos para conversar o dar sugerencias para futuros videos. Nos vemos hasta la próxima y cuídense.